se ha adherido a la memoria. Un puñado de imágenes indelebles. Sensaciones violentas, las primeras preocupaciones. Todo ello vislumbres de la edad adulta. Aprendes que tarde o temprano todo termina. El resto es un manto suave, casi invisible. Mi padre tuvo el descaro de regalarme por mi 10º cumpleaños un pedazo de papel que ponía vale por una bicicleta. La primera bici la tuve a los 14 años. Mi padre era un cabrón, el hombre. Así de niño. De niño se vivía el presente como si no hubiera mañana. La única manera de ilusionarse con el mañana. Y el ayer aún era leve y exiguo como un bicho diminuto. Hoy, sin embargo, el pasado crece en mi espalda como un enorme tumor, una mezcolanza de plomo y sangre coagulada. ¿Y qué decir del mañana? En potencia es una amenaza. Virtualmente aterra. La dicha absoluta es fugaz. Quien la tuvo, pronto la olvidó. La infancia muerta. No hay posibilidad de ser feliz.